Primero es Dios y después los hijos. Primero es Dios y después la familia. Primero es Dios y después la comida. Primero es Dios y después el dinero. Primero es Dios y después todo. Ponga Dios número uno si quiere victoria. Si Dios no es número uno, estará fracasado. Los muertos están apagados. Los vivos están encendidos. Los muertos están apagados. Los vivos están encendidos. ¿Y de qué grupo tú eres? ¿De los muertos o los vivos? ¿Y de qué grupo tú eres? ¿De los muertos o los vivos? Los muertos están apagados. Los vivos están encendidos. Los muertos están apagados. Los vivos están encendidos. ¿Y de qué grupo tú eres? ¿De los muertos o los vivos? ¿Y de qué grupo tú eres? ¿De los muertos o los vivos? Hoy en día las iglesias de dos grupos se han compuesto. Hoy en día las iglesias de dos grupos se han compuesto. Este grupo de los vivos y el grupo de los muertos. Este grupo de los vivos y el grupo de los muertos. Los muertos están apagados. Los vivos están encendidos, los muertos están. ¿Está dispuesto a dejar padre y madre? Mire, que no está dispuesto a dejar esposo o esposa, hermano o hermana, campos o propiedades por mí. Jesús dijo, no es digno de mí. ¡Alabado sea Dios! Los vivos están encendidos, los muertos están apagados. Los vivos están encendidos. ¿Y de qué grupo tú eres? ¿De los muertos o los vivos? ¿Y de qué grupo tú eres? ¿De los muertos o los vivos? Los muertos están apagados. Los vivos están encendidos. Los muertos están apagados. Los vivos están encendidos. Está más muerto que vivo, hermano. Levántese de madrugada a orar. ¡Repréndese, demonio cansado! En Cristo no hay cansancio. Solo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Eche adelante! ¡Busque a Dios! ¡Madruga a orar! ¡Prepárese para el rapto! ¡Pronto volamos para el cielo! ¡Los perezosos no se van! Levántese a las 5 de la mañana, oren por lo menos 2 o 3 horas y después desayúnense. Primero coma para adentro, después coma para afuera. Y después cuando visite, a orar por los enfermos, a orar de los pecadores, a trabajar para Cristo. ¡Trabaje y Él le va a dar! ¡El que no trabaja no come! ¡Ah, lo que vive! Te queda fuego, sacúdete, sacúdete, todavía te queda fuego. Levántate, levántate, todavía te queda fuego. Sacúdete, sacúdete, todavía te queda fuego. Levántate, levántate, todavía te queda fuego. Si tú estás muerto. Esto no es una religión muerta, este es el evangelio de Jesucristo. Esto no es una religioncita de papá y mamá. Este no son los dogmas de los hombres. Esto no son las tradiciones de los antepasados. Este es el evangelio de Jesucristo. La única doctrina que vino del cielo, que es potencia de Dios para salvación. Aquí hay poder de Dios para sanar, poder de Dios para salvar, poder de Dios para bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y que usted sea nueva criatura en Jesús. ¡Gloria a su nombre! ¡Alabar a Dios! No dejes que el diablo te diga que tú estás muerto. Si el diablo te dice que tú estás muerto, mire, diablo, no estoy muerto. Estoy en el piso llorando, pero todavía tengo el vivo conmigo. Alaba la gloria de Jehová. Si estás al lado de alguien, tómate de la mano, que hoy se le caen los calzones a Satanás. Todavía a Puerto Rico le queda fuego. A los líderes le queda fuego. A los pastores le queda fuego. La unción de Dios. Yo recuerdo que empecé entonces a clamar a Dios con más profundidad. Y el Señor ora por los enfermos. Y en una campaña, en una iglesita en el campo esa noche, yo llamé al frente y oré por los enfermos. Estaba temblando. Y oí la voz del diablo clarita: no se sanan. Qué vergüenza. Vas a avergonzar al Señor. El diablo preocupado porque yo le digo al Señor. La sangre de payaso. Y yo muerto el miedo, pero oré. Tiene temor, hágalo con temor. Está temblando, hágalo temblando. Tiene duda, hágalo con duda. Que Dios de ninguna manera va a fallar. Porque aunque fuéramos infieles, Él no puede negarse a sí mismo. Él no fallará en hacer lo que prometió. Y Él sabe que somos débiles, pero haga lo que Él le dijo. Él sabe que somos flacos, pero haga lo que Él le dijo. Siento el fuego, ya siento el fuego que me quema, siento el fuego, yo siento el fuego que me quema, siento el fuego. Esfuérzate y sé valiente, hay que trabajar, hay que buscar a Dios, hay que cultivar los dones del Espíritu para que se desarrollen y crezcan. Si usted quiere un don de sanidad que realmente sea ahí sólido, ore por los enfermos y ore por todo el mundo y clame por todo el mundo y Dios le va a dar. Pero si usted no lo hace, Dios ve que usted no está interesado. Siempre va a ser un mediocre. Sonríase, Dios le ama. De los muertos o los vivos. ¿Y de qué grupo tú eres? Hay que pagar el precio. Si quiere ministerio, tiene que pagar el precio. Si quiere ministerio, tiene que meterse con Dios. Si quiere ministerio, tiene que orar y ayunar y buscar a Dios de corazón. Esto no es fácil. Aquí hay que pelear contra el diablo. Hay que quitarle la propiedad de Satanás. Y para quitarle la propiedad de Satanás, hay que romper ese yugo. Alabado sea Dios. Y la oración y el ayuno rompe el yugo del diablo. Todo es posible para el que cree. Si tan solo puedes creer, todas las cosas te son posibles. Despiértate tú que duermes y alaba a Dios. Dios de nosotros es un Dios real, es un Dios vivo. Ay, qué silencio, parece que pasó un temporal, sonríase que el Señor le ama.